Estoy con el profesor Armando Borrero, natural del pueblo de Guayanilla, director de la banda Zoom, la banda Segunda Unidad Macaná de la Escuela Gloria M. Borrero en Guayanilla. Cuéntanos, Armando, ¿cómo te sientes y en qué estás trabajando? Pues me siento feliz, contento, cansado, agotado, porque hemos tenido estos últimos años han sido fuertes, ya que estamos preparando la banda para lo que es el viaje a al Festival Internacional de Bandas en Yurinova, Italia. Ahí estaremos compartiendo con bandas de China, Japón, España, Polonia, de África, de México, de diferentes partes del mundo, y vamos a estar ahí poniéndole el sazón boricua a la competencia. Porque no solamente, ¿verdad?, la bandera de Puerto Rico, sino también la bandera de Guayanilla, así que vamos a estar allí. Mira, mira lo que yo dije, vamos a estar allí, ya yo estoy casi montada en el avión. Nos vamos. Cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso de invitación para ustedes. Sí, fue exactamente por invitación. Nosotros fuimos a participar del desfile de Acción de Gracias en Chicago. Eso fue en el 2018. Ahí hubo una banda que también, que era del viejo mundo. No me acuerdo ahora exactamente dónde era. Pero ellos parece que participaron allá y le hablaron, nos mencionaron a nosotros. Y nos empezaron a buscar por las redes sociales para ver cómo era la banda. Y pues le gustó lo que estábamos haciendo, ya que era algo diferente a lo que ellos llevan allá usualmente. Le gustó lo que estábamos haciendo, pues, y nos invitaron a representar al Caribe, prácticamente. Llegó la invitación a la página de la banda y, pues, no lo podía creer. Eso fue en el 2000, estamos en 2023. Eso fue en el. A finales de 2019 fue que surgió, lo único que tuvimos que posponerlo porque llegaron los terremotos, llegó la pandemia, era bien difícil poder generar el dinero para poder llegar hasta allá, todavía sigue siendo sumamente difícil, pero ahí le vamos, hemos tenido ayuda del público en general, gracias a Dios. Todavía no hemos llegado a la meta, pero estamos cerca gracias al apoyo de mucha gente. Qué bueno, y sería importante mencionar, ¿verdad?, que todavía personas que estén interesadas en realizar donativos puede hacerlo a través de la ATH móvil, va a la parte de donar y va a buscar banda Zoom y desde allí directamente, pues entonces usted puede realizar la aportación que usted entienda, que como bien ha dicho el profesor Armando Borrero, continuamos, ¿verdad?, necesitando del apoyo y de la ayuda económica, no solamente en el viaje, ya que es considerablemente lejos, pues el viaje es costoso. Al desfile puertorriqueño en Nueva York, fuimos a la parada de Magic Kingdom en Orlando y prácticamente y a Chicago, prácticamente dos viajes a la vez. Y no hemos parado, hemos estado casi todas las semanas viento en popa de actividad en actividad. Por eso es que digo que estoy agotado. Y tanto los padres, el comité de padres, como los estudiantes le hemos dado bien duro para poder llegar a la meta y poder cumplir el sueño de toda la banda. También quiero aprovechar la oportunidad para agradecer profundamente y de todo corazón a todas esas personas, a los estudiantes, a tu equipo de trabajo, a los familiares y amigos de todos los estudiantes, porque he sido testigo y todo el pueblo de Guayanilla ha sido testigo que ustedes no solamente están dando la milla extra, sino varias millas extra para poder hacer este sueño realidad. Es mucho trabajo y mucho esfuerzo y mucho compromiso, y verdaderamente para uno saberlo hay que estar allí. Tenemos las ganas y el deseo y lo logramos con el favor de Dios. El show que vamos a dar allá en Italia, eso lo vamos a estar presentando ahí por primera vez. Lo vamos a estar fogueando antes de llevarlo allá. Que no es el mismo show que hemos estado dando en el pueblo de Guayanilla este último tiempo, no es el mismo show, es un show completamente nuevo.
Ok, pues háblanos un poquito sobre el espectáculo que van a presentar, de qué conlleva y de qué se compone. Ok, va, allá va, nos vamos a presentar cuatro veces. Es una competencia de bandas y es acumulativo. Nosotros llegamos allá el 18, pero no es el 18, la próxima, llegamos a aclimatarnos y eso. Ya el próximo el miércoles después del 18, vamos a dar el primer show, que es un show de tarima. Va a ser en una tarima que es 42 por 48, imagínate. Para una banda es pequeño. Es pequeño, pero tenemos que cuadrar todo un espectáculo de marcha en una tarima, 42 pies por 48. Ahí vamos a llevar un show, prácticamente una mezcla entre urbano, música del ayer. Te voy a mencionar. Vamos a comenzar con La Tierruca de Virgilio Dávila en ese show. Luego nos vamos con Let's Get Loud de Jennifer López, que esa la hemos estado tocando por ahí. Luego tenemos un medley de Farruko. Tenemos una canción que se llama Sinfonía Africana. Es música de concierto, la vamos a llevar a marcha y la vamos a mezclar con bomba. Esa que se llama Sinfonía Africana. Después de eso, que ya la hemos estado tocando por ahí, vamos a tocar después de La Playa de Bad Bunny. Tendremos un show de percusión donde va a haber una mezcla de española, india, africana. Vamos a tocar Timbalero del Gran Combo y terminamos con Bemba Colorá de Celia Cruz. Tenemos algo más viejito, después tenemos algo urbano y terminamos con la salsa. Y todo va a ser movimiento, la banda va a estar en movimiento en todo momento. Si no es con baile, con formaciones, ahí mismo en la tarima. Y ese va a ser el primer show. Luego es un show sorpresa que no sabemos dónde es. Ellos nos dirán por el camino miércoles, ya será jueves o viernes, tendremos otro show más. Que ellos nos dirán dónde es. Y dependiendo del lugar donde sea, puedo hacer ese show que es más pequeño. O puedo hacer el show que hemos estado haciendo en la carretera últimamente, o puedo hacer el free show grande, que es el mismo que vamos a hacer el sábado de esta semana. Vamos a hacer un free show que va a ser en un parque de soccer. La diferencia a lo que hemos hecho anteriormente acá en Puerto Rico es que es un parque de soccer que no está marcado con las yardas como generalmente se hace. Que no va a estar ni la yarda 50, ni las 45, ni las 40, ni las 35. Esto es prácticamente a ojímetro, como decimos por ahí. Y ahí llevaremos un show más extenso. Este va a durar alrededor de 12 minutos de constante movimiento, de baile, sin parar, sin parar. Entonces, es como diríamos, un medley gigantesco, un medley gigantesco.